Bueno chicos, estamos aquí de vuelta en The Medium of Isaac Afterbirth y estoy bajando el volumen de los cascos. Hace bastante que no grabo The Medium of Isaac. Pero vamos allá, tenía una partida a medias, me la suda, venga. A ver con cuál... Lázaro, Elemental, mi querido Watson, bueno. Tal, ¿sabes? Tampoco es para tirar cohetes, lo que no... no. Bueno, Lázaro es uno de entre los que tengo. Lázaro podría ser el que menos me gusta. Sí, con mucha seguridad. Tampoco hay alguna que odie, ¿sabes? En plan, buah, menuda mierda, me ha tocado este. Pues no, pero bueno. Lo he cogido todo, supongo, ¿no? Voy a coger de aquí. Vale. Lo único que nos da es mierda. ¿En serio? ¿A que me cago en el pecho de tu tía? Bien. Eso está genial, ¿eh? Eso para entrar en la próxima entramos en la tienda. Bueno, no tenemos llave. Pero ya me entendéis, es un símil para que me entendáis, ¿no? Vamos a entrar aquí, vamos a investigar del todo, como es el primero. Bueno, tampoco es muy lógico que lo encendamos. Podemos cogerlo así, es mucho más sencillo, rápido para todas las people, venga. Vamos al primer monstruo y nos toca contra la araña gigante. Que no me acuerdo el nombre, debería mirarlos. Sí, seguramente debería mirarlos o debería mirar más gameplays. Pues seguramente, tío. Pero bueno, yo soy así. Vale, ya he empezado a sacar mierda este de aquí. Vale, lo ha matado él solo. ¿En serio vas a parar de parir en medio de mi... Que estás en mi sótano, tío. En la puta. Hemos perdido un huevo y medio de vida, lo cual es increíble. Vale. Llave, moneda, bomba. Esto lo vamos a probar ahora. Esto también. Vale, a ver si conseguimos algo que nos haga más pequeños. El azul doble nos hace más grande, o sea que, bueno. Vamos a ver. No, no lo voy a abrir. No soy gilipuertas. Bueno, por si acaso, ¿no? Vamos a investigarlo entero y luego nos ponemos a buscar las habitaciones. Vamos a buscarlo entero. Vale. Por aquí no hemos entrado. La amarilla seguramente esté en la de forma de L. Pero todavía no me acostumbro a las formas de L. Me intimida mucho las que tienen forma de L. Pero puta mierda, en serio. Quieto, venga. Ya está. Pones nervioso, tío. Ah, pues no. Bien, esto sí. Vale, a ver. Veo que puede estar aquí. ¿No? Pues sinceramente prefiero aprovechar la bomba que me queda. Luego lo miro. He entrado sin querer, ¿vale? Pero bueno. Si me callo pareceré más inteligente. Vale. Me han dicho que comento muy fuerte. Y bueno, estoy intentando controlarme últimamente, ¿vale? Comentando los gameplays. Porque comento cualquier tontería, sinceramente. Lo primero que se me viene a la cabeza lo digo. Tampoco he sido nunca de pensar demasiado lo que digo, o sea que bueno. ¡Joder! ¿Pero qué te pasa, negro? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Quieres impresionarme? ¡Venga! Puto. Se te reventaba la puta cara, ¿eh? Te reventaba la cara.
En serio, comento lo primero que se me viene. Me estoy intentando controlar últimamente. ¿Sabes? Entonces intento decir menos tonterías y tal. Pero, joder. Es que no sé si ponerlo aquí. Es que no va a llegar a los dos. Yo me arriesgo. No, no ha llegado a los dos. Solo nos ha dado puta mierda. Venga. Venga. O sea, yo me intento controlar, intento decir... Intento no decir tanta tontería, ¿sabes? Pero creo que es porque enseguida aprendes a comentar, es decir, pierdes esa vergüenza de... ¡Ay, me está viendo todo el mundo! Cuando pierdes esa vergüenza... Pues empiezas a comentar muy fuerte. Luego ya se te pasa. Algunos no, o sea, fijaos en el capo, ¿sabes? Pero quiero decir, la gente madura... A ver, ¿esto qué es? La he cagado. Tengo que aprenderme las puñeteras cartas. Luego las miro y hoy me las aprendo. ¡Joder! Es que está súper grande el tío Lázaro. Va. Y ya es difícil de controlarlo de un principio, ¿sabes? Es que, tío, es que estos te trolean. Algún día por no sabernos las cartas y usarlas totalmente aleatoriamente, ¿sabes? Totalmente aleatoriamente. Debería absorber más vocabulario, quiero decir. Por empezar a usarlas así sin más en cualquier sitio y sin ningún tipo de lógica, nos va a dar una buena, ¿eh? Qué suerte, ¿no? Voy a usar aquí la llave. Pues mejor no. ¿Por qué matija? Pues porque soy gilipuertas. Tengo un huevo de monedas, un huevo de monedas. Seguramente en la tienda haya llaves. Pues una solo. Y ahí la he malgastado. O sea, no se entra en la tienda para nada. Venga. Yo creo que si me aprendiera estas mierdas, o sea, yo me hubiera pasado el juego. Porque quiero decir, yo qué sé, 6 meses jugando. Ya me hubiera llegado a un punto. Es que tampoco es un juego que grabe, que juegue para mí. Es un juego que juego para grabar, porque me divierte hablar sobre él. Vale, bastantes ayudantes por ahora. Mola. Vale, otra llave. Vale. La próxima... Venga, muy bien. Otra llave, vale, la próxima podemos entrar en la tienda. Estamos en racha de llaves, venga. No le hemos dado, tío. Yo guardándome esa mierda que se carga. ¡Me cago en la puta! ¿Qué? Me he desestresado, Joder. Chavo, ¿y la mierda? Esto es mejor que el yoga. Chavo, ¿y la mierda, sabes? Ahí, la he hecho y la dejo ahí. Venga. Genial. No creo que vayamos a llegar a mucho. Una vez que Lázaro está ya así, pues es difícil. Pero bueno. Yo intento, a ver si llegamos. Si llegamos hasta mamá, estoy contento con Lázaro, porque nunca he llegado con Lázaro hasta mamá. Joder, con las mierdas estas con bichos, es que me cago en todo, tío. Las voy a romper, porque luego me voy a ir a cualquier sitio, vuelvo.
Me doy con la mierda esta, tío. Y eso no puede ser. Esa no puede ser. Vale. Vale. Vale, tenemos 4 llaves. ¡Wow! Esta me encanta. Y he muerto. Cojo algo que me encante y me muero. Voy a coger otro personaje. Voy a hacer otra, pero me voy a coger otro personaje. No, aleatorio otra vez, porque yo soy así, soy... ¡Me gusta el riesgo! Sansón. Bien, Sansón mola. ¿Sabes que me he metido y casi me mato a mí mismo? Vale, bastantes monedas para ser la primera. O sea, quiero decir, para ser la primera habitación. Joder, bueno. Está bien, pero como a la vez que no, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes lo que te digo? Y una bandana, Sansón. No sé, en la Biblia nunca se mencionó eso. Porque Sansón es de la Biblia, ¿no? Sí, bueno. De Isaac todos los personajes son de la Biblia, pero ¿qué quieres decir? Le cortaban el pelo y perdía la fuerza. Tampoco tiene el pelo tan largo, no parece que no se lo haya cortado nunca en su vida, ¿sabes? Bueno, supongo que quedaría mal si se lo pusieran hasta el suelo en plan arrastrándose. ¿Qué quiere decir? Que se lo pongan un poquito más largo, tampoco es que la gente... ¡Joder, qué velocidad, eh! Eso me encanta, me encanta. Vale, una llave. Me encanta, me encanta. Ya está. Vamos a investigar aquí. Vale, estamos perdiendo mucha vida porque soy gilipollas, básicamente. Es que no calculo bien las... Tío, yo tengo un problema, con eso. No calculo bien las mierdas estas. ¿Por qué digo tantos tacos? Bueno, para llamar la atención de los... Los niños inseguros de 12 años se sienten muy, muy machos cuando ven mis vídeos, seguramente. Y se lo agradezco. Agradezco vuestra... De los niños de 12 años, agradezco vuestras incertidumbres sobre el tamaño de vuestro pene. Me dan visualizaciones y eso a mí me gusta. No, en verdad solo me gusta jugar, tampoco es que gane nada. Soy pobre, tío. No. Me he confundido. Me he mareado, ahí. Vale, una llave. Bien. Vale, aquí tenemos este. ¡Wow, wow, wow! Dios, a veces me marean mucho esas cosas. Vale, tenemos una bomba. Voy a intentar hacerlo por arriba. Sé dónde está la habitación. No, no, no. Sé dónde está la habitación secreta de aquí. Supongo, ¿sabes? No, 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 no. Tendría que estar ahí, tío. A mí no me jodas, ¿sabes? Seguro que estaba ahí, lo han cambiado y han dicho, cuando se han descubierto, ¿sabes? Y han cambiado el sitio. Vale, vamos arriba. Aquí está la habitación amarilla. En realidad es Gold. Gold Home, ¿no? En inglés se le dicen. ¿Sería habitación de oro? No sé, supongo que será eso. Gold. Gold, no sé cómo se pronuncia, tío, te soy muy malo en inglés. Yo inglés escrito, de verdad, yo inglés solo escrito. Yo creo que es porque siempre se me ha dado bien memorizar palabras y pronunciarlas se me va muy mal. Pero memorizarlas, uff. Y escrito siempre apruebo. Pronunciación es una mierda. Sinceramente, venga. Vale, este es bastante fácil. Vamos a tirar con un poco de esto. Que no sé sinceramente qué hace. ¡Joder! ¡Me está jodiendo más! La mierda esta que sale dentro del monstruo que el monstruo en sí, ¿sabes? Me ha jodido el monstruo. Bueno, chicos,
lo voy a dejar aquí por hoy, ¿vale? Lo voy a dejar aquí por hoy porque hacía mucho que no jugaba y estoy contento. Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado. Como os digo siempre, suscribíos en el site. No me gusta si os ha gustado, no me gusta si no os ha gustado. Y nos vemos en mi siguiente vídeo. Ya soy todo un youtuber profesional, hago la outro cantando.